Bueno, señores, una preocupación que ha sido eterna, la construcción de obras ilegales en los alrededores de la autopista Duarte. Las autoridades han detectado más de 1.000 construcciones ilegales cerca de la autopista Duarte. Esto preocupa bastante. Y hay una nueva unidad que ha creado el Ministerio de Obras Públicas que busca poner freno a esa situación, que se da en la autopista, las autopistas del país. Eso es bastante, bastante preocupante. ¿Por qué? Porque se construyen obras ilegales y esas obras, pues, perjudican bastante el entorno de las autopistas. En el caso de la autopista Duarte, según un estudio de la Comisión Policial Militar, COMIPOL, del Ministerio de Obras Públicas, se determinó que existen 1.131 obras construidas de manera ilegal y 163 cruces irregulares que la hacen una autopista más vulnerable. Indicó que lo propio ocurre en autopistas como la 6 de noviembre y la carretera Sánchez, así como en otras vías importantes del país, responsable de gran parte de los accidentes que provocan que cada año mueran más de 3.000 personas en el país. Puso como ejemplo la Comipol que para construir el elevado de la ampliación de la autopista de las Américas, precisamente en Andrés, han tenido que destinar más de 600 millones de pesos para indemnizaciones. Para acabar con las ocupaciones de áreas próximas a carreteras y autopistas del país, el Ministerio de Obras Públicas, mediante la Comipol, presentó la unidad de control de derecho de vial. Esta nueva unidad tendrá un alcance nacional, regional y local, garantizando el despliegue ágil, coordinado y simultáneo en las cuatro regiones del país en el menor tiempo posible para evitar construcción de obras y accesos ilegales, dijo el general Rafael Valdés Espinosa, director de la Comisión Policial Militar COMIPOL. El ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión, reveló que ha destinado 2.000 millones de pesos en expropiaciones para poder ampliar vías en todo el territorio por la irresponsabilidad de todas las autoridades anteriores, teniendo como base que los desalojos de espacios públicos representan pérdidas millonarias para el Estado y un proceso lento como parte de las burocracias legales para tratar cada caso en particular, sin contar con el malestar social que generará esa situación. Añadió que en el caso de continuar con estas actividades, las nuevas infraestructuras, como son las circunvalaciones de Baní, Asua, La Ecológica, Los Alcarrizos, así como los proyectos viales en carpetas, se verán afectados por estas arrabalizaciones y en consecuencia terminarán como la autopista Duarte, con cientos de accesos ilegales. Esa situación, señores, se da
en las autopistas, porque las mismas autoridades son las que hacen los negocios. A veces se hacen de la vista gorda con construcciones ilegales porque reciben sus chelitos, ¿sí? Por el macuteo es que ha pasado todo eso. Vamos a esperar a ver si todos esos, todas esas construcciones ilegales se pueden regularizar y si todos esos cruces que se han construido de manera irregular también se pueden controlar en la autopista Duarte y en otras vías de importancia para el país. Ojalá que se pueda realizar una labor interesante para controlar todo esto y que las autopistas estén debidamente desarrabalizadas, porque señores, todo el mundo quiere mudarse al lado de una autopista. Ahí tienen las autoridades que jugar su papel.